Desde Sydney, cuando el Papa nos dio la noticia de que Madrid sería la próxima sede de la Jornada Mundial de la Juventud, es para nosotros un motivo de alegría, de gozo y también de responsabilidad enorme el preparar una Jornada Mundial de la Juventud. Y es una responsabilidad enorme porque acoger a 2 millones de jóvenes no es fácil. En España hay un dicho que es un poco popular, que dice a Dios rogando, rezando y con el mazo dando, que es la oración, o lo decía San Benito, ora et labora, ¿no? Reza y trabaja. Y así estamos preparándolo. Trabajo en las redes sociales. Tenemos 19 páginas en 19 idiomas en Facebook. Me ocupo personalmente de los chinos y los japoneses. Para mí es una experiencia totalmente nueva el estar en contacto con culturas tan diferentes. Mi trabajo en la oficina de la Jornada Mundial es estar pendiente de todos los peregrinos que se inscriben. Y bueno, pues algunos tienen preguntas, bueno, si no todos. Les iremos indicando pues dónde se van a alojar, cómo será la comida, bueno, si, cómo pueden llegar a Madrid, pues todos los detalles del viaje, ¿no? Trabajo aquí porque Dios me ha puesto aquí y no tiene otro nombre. Nos dedicamos a dar a conocer la Jornada Mundial de la Juventud. Para determinados jóvenes en determinados países, como puede ser la sociedad española, no está de moda ser católico, no está de moda ser testimonio de fe. Pero nosotros solamente a día de hoy ya podemos decir que tenemos más de 7.500 jóvenes que nos van a ayudar de manera voluntaria y queda prácticamente un año. Esos jóvenes que creen y que quieren dar testimonio existen, están ahí. En el 2011, estaremos nuevamente en un año de las Jornadas Mundiales de la Juventud. En efecto, Madrid, la capital española, se prepara para recibir a 2 millones de jóvenes para las Jornadas Mundiales del 2011, del 16 al 21 del próximo agosto. La Fraternidad Ecuménica Internacional estará presente allí. Net for God les propone a ustedes hoy reconocer la obra de Dios en un evento como este y les invita a participar. Desde hace más de un año, 70 personas en las oficinas en el centro de Madrid preparan las Jornadas Mundiales de la Juventud. Marieta, casada y madre de familia, directora de comunicación de una marca de coches hace un año, es hoy la responsable de la oficina de prensa de las Jornadas Mundiales de la Juventud. Yo creo que las Jornadas Mundiales de la Juventud tienen algo muy especial y es que llaman a la gente joven. Fue hace 25 años cuando Juan Pablo II hizo un llamamiento a los jóvenes en la Plaza de San Pedro. ¿Y cuál fue la sorpresa de toda la organización cuando se juntaron más de 300.000 jóvenes? Al año siguiente lo volvieron a intentar, en el año 65, y la respuesta fue exactamente la misma. Y desde entonces, ya hace 25 años y 25 Jornadas Mundiales de la Juventud, unas diocesanas en Roma y otras internacionales, que el llamamiento de los jóvenes de todo el mundo es absolutamente espectacular y es un verdadero testimonio de la juventud de hoy en día. Estas Jornadas Mundiales de la Juventud han reunido desde 1984 a millones de jóvenes de todos los países, de todas las lenguas, pueblos y naciones. Este acontecimiento mundial, celebrado cada año el Domingo de Ramos en las diócesis católicas del mundo y cada 2 o 3 años de manera internacional en un país preciso del mundo, fue instituido por el Papa Juan Pablo II. Él
fue el Papa de la Iglesia Católica Romana durante 26 años, desde 1978. ¿Cómo hemos llegado a estas jornadas mundiales de la juventud? Entendí que si quería ser un papa moderno, al gusto del día, no podía no viajar, es decir, caminar. Caminar, viajar en el sentido contemporáneo, con el avión. Por desgracia, es así. Así hemos comenzado a caminar juntos con los jóvenes. Caminamos así como Jesús que vino a la tierra, enviado por el Padre. Nosotros también tenemos que caminar con los hombres, con los seres humanos, con nuestros hermanos y nuestras hermanas. Caminar juntos. Y aquí los jóvenes tienen ventaja porque ellos tienen buenas piernas. Pueden caminar. Yo también trato de no ceder. Yo también camino. Yo soy un pobre discípulo de los jóvenes. Voy a donde ellos me llevan. Empezamos por Roma e inmediatamente después fuimos a América del Sur, a Buenos Aires. De Buenos Aires en 1987, a Sydney en Australia en 2008, pasando por Santiago de Compostela, Częstochowa, Denver, Manila, París, Roma, Toronto, Colonia. 25 jornadas mundiales de la juventud han sido celebradas. La Jornada Mundial de Manila fue, según los periodistas, la más grande concentración en la historia. Por supuesto, habían previsiones, una logística que se había puesto en marcha, etc. Todo fue superado. Todo explotó a tal punto que el Papa, para alcanzar la explanada de la misa final, tuvo que pedir un helicóptero. Todos los caminos estaban bloqueados, había gente por todas partes, en los coches, en los techos de las casas. Lo más bonito, en mi opinión, era que la mayoría de esas personas no vieron nada. Pero el comentario de los filipinos fue: el Papa está aquí, entonces no podemos no venir. ¿Qué pasa? ¿Qué buscan estos jóvenes? ¿Qué idea los reúne? No es el Papa. Por supuesto que la personalidad de Juan Pablo II, su carisma personal, influye mucho, eso lo sabemos. Pero más allá de eso, el Papa siempre se autodefinió como Juan Bautista, como aquel que muestra el camino. Entonces indica con el dedo a alguien más. Y lo dijo varias veces. No nos reunimos para mirar al Papa. Nos reunimos para mirar juntos hacia Cristo. Monseñor Renato Bocardo es hoy arzobispo de la diócesis de Spoleto Norcia, al norte de Roma, en Italia. Durante casi 10 años fue el encargado de la organización y de la coordinación de varias jornadas mundiales de la juventud.
Esto me permitió vivir una experiencia única al lado del Papa Juan Pablo II y junto a los jóvenes del mundo. El Papa lo dijo varias veces: la Jornada Mundial no es un acontecimiento para los jóvenes, es la Iglesia entera que se interesa en la juventud. Escribió en su libro Entrad en la Esperanza: la juventud no es simplemente un tiempo pasajero entre la adolescencia y la edad adulta. Es un tiempo de gracia que se da a cada persona porque es el momento de los fundamentos. Es gracias a las elecciones que hacemos cuando somos jóvenes, 18, 20, 25 años, que podemos asegurar el fracaso o el éxito de toda la existencia. Y añade: entonces la Iglesia no puede estar lejos de los jóvenes en el momento más importante de sus vidas. La arquitectura de la Jornada Mundial se desarrolla alrededor de un centro. Y el centro es la persona y el mensaje de Cristo. Es un tiempo de formación, de evangelización, donde se anuncia la buena nueva. Es así que todas las mañanas de las jornadas mundiales están marcadas por enseñanzas, testimonios, catequesis en las numerosas parroquias de la ciudad. El Festival de la Juventud, con sus espectáculos y conciertos de evangelización, pone ritmo a tardes y noches. Esto muestra a la Iglesia que se acerca a la juventud con esta mirada de amor que Jesús ofreció al joven del Evangelio. La jornada llega a ser entonces la expresión de esta mirada acogedora, amorosa, paciente, misericordiosa, que Cristo ofrece al joven del Evangelio, es decir, a cada uno de los jóvenes. La Jornada Mundial es un momento de gracia. Es un momento en el que el Señor visita a su pueblo joven. Este encuentro personal, secreto, es algo que cambia la vida. Annelen es alemana. Su familia vive en Colonia. En este momento, en Roma, realiza en el marco de sus estudios de medicina 3 meses de prácticas en el medio hospitalario. Yo participé en las jornadas de Colonia. Traté de convencer a mis padres de acoger jóvenes en nuestra casa, porque se hizo un llamamiento para encontrar lugares de alojamiento. Al principio no estaban muy de acuerdo, especialmente porque no somos católicos. Ellos decían: no estamos obligados. Finalmente aceptaron con la condición de que yo mismo tenía que ocuparme de nuestros invitados. Estos últimos llegaron y sucedió algo divertido. Se trataba de 2 jóvenes americanos de 25 años, gemelos y que iban a ser sacerdotes. Para nosotros era bastante especial, pero nos fascinaron totalmente. Vivían verdaderamente su fe. Su fe era profunda y estaban totalmente entregados a Jesús. Finalmente, mis padres estaban muy contentos de haberlos recibido en casa. Yo estaba comprometida con la Iglesia, pero no conocía a muchos jóvenes cristianos de mi edad.
Con estos dos seminaristas hablamos muchísimo sobre la fe, lo que me ayudó a tener una relación personal con Jesús y a vivir mi fe de manera más viva. La primera y última en la que he participado fue la de Sydney de 2008, en la cual yo no pensaba asistir. Yo no podía afrontar el viaje por el tema económico, pero bueno, hubo una señora de una parroquia en Madrid que me ayudó a pagar el viaje y en menos de un mes estaba con mi mochila a cuestas camino de Sydney. Lo que ha cambiado sobre todo mi vida de fe, primero es el sentido de iglesia. Contarnos nuestras cosas, nuestras inquietudes, de nuestra relación con el Señor, de la vivencia de iglesia, fue algo enorme, ¿no? Somos una sociedad que es individualista, bueno, que tendemos equivocadamente a ir a nuestros rollos, a ir a nuestros asuntos, mi vida, yo por aquí. Y aquí se nota que sin conocerte de nada, sí te conoces, porque estamos hermanados en Cristo, en el Señor, en un mismo Padre. Finalmente, pues, un encuentro con el Señor, que también eso es muy, es lo fundamental, ¿no? En muchas oraciones, en la adoración al Santísimo que hizo la vigilia al Santo Padre, pues, yo tuve un momento de... El que el Señor me tocó, ¿no? Le sentí muy vivo en la Eucaristía y me habló, ¿no? Y pude encajar, ¿no? Y entender y vivir con paz y ser valiente, ¿no? De continuar con mi vida, de seguir apostando por el Señor y de ser valiente y como siempre de una conversión, ¿no? Cuando yo creí que tenía más o menos las cosas claras, que bueno, de cuál era mi camino, pues el Señor invitaba otra vez a renovar ese camino. Dejé otro trabajo que tenía para embarcarme en este proyecto de la jornada, de esta manera, que es trabajando, dando todo mi tiempo y mis ganas a la jornada, ¿no? Que no deja de ser para todos mis hermanos que puedan llegar al Señor. El 22 de abril de 1984, en Roma, en la Plaza San Pedro, con ocasión de la finalización del Año Santo, el Papa Juan Pablo II lanzó esta llamada. Muy queridos jóvenes, al terminar este año santo, les confío el símbolo de este año jubilar, la cruz de Cristo. Llévenla por el mundo como un signo del amor de Jesús para con la humanidad. Y anuncien a todos que solo en Cristo muerto y resucitado se encuentran la salvación y la redención. Desde entonces, esta cruz ha atravesado el mundo, llevada por centenares de miles de jóvenes de los 5 continentes. Se ha convertido en el signo central de las Jornadas Mundiales de la Juventud. Eso está clarísimo, que Cristo hace pasar al hombre de la tiniebla a la luz, ¿no? Y quizá eso no lo vemos, porque hoy el mundo es de luces, de pequeñas luces, de pequeños gustos. Parece que la vida es fácil, ¿no? Parece que podemos eludir el sufrimiento o podemos eludir el fracaso porque siempre hay una compensación o siempre nos podemos tomar unas copas y nos olvidamos de los problemas, ¿no? Para mí, claro, desprenderme de esas cosas accesorias es difícil, ¿no? Pero bueno, poco a poco te das cuenta que efectivamente cuando te encuentras con Cristo pasas de una vida absurda a una vida plena, ¿no? Y eso es como yo llamo de la oscuridad
a la luz, ¿no? De una falta de sentido o de falta de orientación a vivir con una orientación clara, ¿no? Que es Cristo mismo. Esta cruz que el Papa ha confiado a los jóvenes llegó a ser como la misión. Lleven la cruz, esto significa lleven a Cristo, porque Cristo no se puede separar de su cruz. Entonces, lleven a Cristo, anúncielo, no solo con sus palabras, sino de manera especial y antes que nada por su estilo de vida. Cuando Jesús dice, aquel que quiere ser mi discípulo, que tome su cruz y me siga, quiere decir, aquel que quiere ser mi discípulo debe aprender a vivir como yo he vivido y a pensar como yo he pensado. Creo que la Jornada Mundial nos lleva a hacer una lección de vida, simplemente porque nos impone responder a lo que creemos. Cristo mismo nos hace una pregunta. ¿Y tú quieres seguirme? Y en ese momento tenemos que hacernos la pregunta, ¿cómo seguirle a Él? Estefano Casio, soy sacerdote en la parroquia Santa María Dolorata, al este de Roma, en Italia. Fue en las Jornadas Mundiales de París de 1997 y de Roma en agosto del 2000 que comprendió la llamada de Dios en su vida. Provengo de una familia no practicante y entonces era un poco difícil para mí ir a misa solo. Todo empezó a partir del momento en el que tuve mi primera moto a los 17 años. Entonces comencé a ir a misa. Y un día en el instituto uno de mis amigos me dijo, mira, tengo una ficha para inscribirte en las Jornadas Mundiales. ¿Quieres venir? Y así de esta manera fui. Allí descubrí que había otros jóvenes que creían en Dios como yo. Y eso fue mi primera llamada, porque eso fue la llamada para dar un poco de mi tiempo a los demás. En el año 2000 llegaron las Jornadas Mundiales de Roma. El domingo, en la misa final, en Tor Vergata, Juan Pablo II, en medio de la homilía, dijo, si uno de ustedes, queridos jóvenes, siente la llamada, que tenga el coraje de aceptar y de darse como Cristo se entregó a la humanidad. Y esta frase quedó en mi corazón. Y durante este año, en que me quedé en Roma para hacer un poco de voluntariado para el jubileo, fui a orar a Santa Inés, en Plaza Navona, donde había una adoración todos los jueves por la tarde. Y en esta adoración, en este diálogo con Cristo, esta frase me volvió. Necesité pocos meses para responder. En septiembre de 2001 entré en el seminario. Yo soy la prueba viviente que el Señor habla, aún en medio de millones de personas. Porque éramos 2 millones y esta frase era para mí. Fue el gran paso, la revolución, porque nunca había previsto algo así. Acababa de terminar mi carrera en Derecho, quería entrar en Ciencias Políticas. Mi año en Roma era también para preparar un poco mi italiano. Y todo fue transformado por esta frase.
En los JMJ se produce un milagro que no se produce en otra parte. Es el único lugar en el mundo donde seamos 1 millón, 2 millones, 3 millones, 4 millones, hay un lugar para cada uno y nadie está de más. Cada uno es amado y el Señor va a abrirse paso a la muchedumbre para ir al encuentro de cada uno. Blondine, soy religiosa en la comunidad del Chemin Neuf. Vive en la abadía de Dombes, al norte de Lyon, en Francia. Es responsable del ITD, Instituto de Teología de Dombes, y es en la Jornada Mundial de Colonia, en 2005, que el encuentro de Dios le abre un nuevo camino para su futuro. Llegué a las JMJ, tenía 21 años. Estaba terminando mis estudios de filosofía y llegué a la Jornada Mundial con el corazón lleno de preguntas. Tenía un gran deseo de encontrarme con lo verdadero, de buscar lo verdadero. Como todos los jóvenes de 20 años, buscaba vivir el amor, conocer el amor, pero el amor absoluto, es decir, que quería a alguien que me amara toda mi vida, absolutamente, incondicionalmente, toda mi vida, y que fuera el amor el verdadero. Y en Colonia nos propusieron un tiempo de oración en silencio con el texto del Génesis. Escucharon los pasos del Señor Dios que se paseaba en el jardín a la hora de la brisa. El hombre y la mujer se escondieron delante del Señor Dios entre los árboles del jardín. El Señor Dios llamó al hombre, ¿dónde estás? En este momento vi muy claramente a Dios que recorría todo el jardín con innumerables árboles, esa multitud de animales, esas plantas, esa vida y Dios que pasa. Y de repente se hizo evidente que Dios pasaba también entre la muchedumbre de las JMJ, que el Señor se toma el tiempo a la hora de la brisa para avanzar, atravesar y abrirse paso a la muchedumbre, esta muchedumbre de la cual yo formaba parte. Y el Señor al pasar busca a alguien, a una persona, y escucho muy claramente en un momento esta pregunta. Pero Blandine, ¿dónde estás? ¿Dónde estás en medio de esta gente? ¿Dónde estás en medio de la muchedumbre? Y tuve en mi corazón como una certeza, como una evidencia. Dios ha salido al jardín del mundo y te busca a ti. Hoy Dios te busca, Dios te espera. El Evangelio es una fuerza. El Evangelio puede reunir mucha gente y puede dar un sentido a la vida. Esto que el Papa Benedicto XVI no cesa de recordar, ser cristiano, ser discípulo de Jesús, vale la pena, es bonito. Cada uno de nosotros está llamado a responder a esta pregunta de Jesús. Sígueme. Y hay muchas maneras de seguir al Señor. Pero lo que nos une, lo que hace de nosotros un pueblo, es el deseo de caminar tras el Señor. Si quieren ser felices, si quieren tener éxito en su vida y dar frutos, entonces sigan a Jesús. En este mes, podemos asociar nuestra oración a la oración de los jóvenes del Comité Central de las Jornadas Mundiales de Madrid. Yo a los jóvenes les pido que recen insistentemente por la santidad de los jóvenes y que recen sobre todo por los jóvenes que no conocen a Cristo. También que rezáis por los que estamos preparando este evento, ¿no? Que lo estamos haciendo por Dios y por vosotros. Pues sin esa fuerza nosotros no podemos hacer nada, ¿no? Y os esperamos en Madrid. La palabra de este mes
está en la Carta a los Colosenses, capítulo 2, versículos 6 y 7. Es la palabra propuesta a todos los jóvenes del mundo entero para prepararse a la Jornada Mundial de Madrid. Vivid según Cristo Jesús el Señor, tal como lo habéis recibido, arraigados y edificados en Él, apoyados en la fe, rebosando en agradecimiento.